Audio Jumbo. Muy buenos días, mi nombre es Ana Müller, yo soy economista agrícola y trabajo como investigadora para Biodiversity International aquí en Costa Rica. Mi investigación se enfoca en temas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos climáticos y diseño digital. Y trabajo con metodologías como diseño participativo para desarrollar tecnologías como sistemas de información, por ejemplo, para insertarlos en un contexto institucional con el fin de mejorar, por ejemplo, la toma de decisión ante ciertos riesgos climáticos. Biodiversity International es una organización internacional que hace investigación para el desarrollo, que digamos la visión principal es que la agrobiodiversidad nutre el planeta y la gente y combate, ayuda a combatir el cambio climático. Trabajamos en generar evidencia científica, pero también para desarrollar prácticas de gestión o recomendaciones políticas para implementar este objetivo en nuestros en los países donde trabajamos. Estamos presentes en Latinoamérica, África y Asia, en múltiples países. Y formamos parte del CGR, un consorcio de 15 organizaciones mundiales que trabajan en temas de investigación agrícola. La sede de nosotros está en Roma y bueno, aquí en Costa Rica estamos pasando tutorial para las instituciones del CAT. El trabajo que estamos realizando aquí en nuestro equipo en Costa Rica, como mencioné, está centrado en el tema de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, diseño digital y uso de información. Para usar un ejemplo, todos conocemos esta situación, más aquí en la región Centroamérica, por ejemplo, que hay una sequía y un periodo seco extendido que afecta la producción agrícola y posiblemente va a tener repercusiones en la seguridad alimentaria, pero digamos las instituciones no se mueven, aunque hay pronósticos y hay información, pero como que no se toman las decisiones precisas para realmente responder de forma temprana a este evento. Creo que es algo que muchos conocemos y de dónde partimos con nuestro trabajo. Suponemos que, digamos, la información es un ingrediente clave, esencial para tomar decisiones, pero que la información en sí, sea información climática, de seguridad alimentaria, no es suficiente para ser considerada en la toma de decisión, porque, digamos, que un tomador de decisión use información de pronósticos, de vulnerabilidades sociales, etcétera, depende de múltiples factores, tanto, por ejemplo, de la característica de la información, del sistema de información, pero también contextuales, si tiene acceso, si puede interpretar la información, si la puede contextualizar en su día a día y, bueno, si la información tiene relevancia para él o si, digamos, digamos, si hablamos de actores en instituciones públicas, si el marco, por ejemplo, legal realmente le permite usar información para tomar decisiones de forma anticipada. Entonces, como vemos, son como múltiples factores que influyen que la información sea usada en la toma de decisión a nivel institucional para temas de gobernanza, planificación y gestión de riesgos. Entonces, de donde nosotros partimos es como implementar un enfoque de diseño participativo en el desarrollo de soluciones digitales o sistemas de información o en general en la producción de la información
Hay una base científica bastante amplia que investiga ese tema del uso o no uso de la información en la toma de decisión, o sea, para gestión de riesgos climáticos o en otros temas del contexto agrícola o no. Y uno de las conclusiones principales es que cuando los sistemas de información están diseñados con poco involucramiento de los usuarios y actores clavos, realmente como que muchas veces no logran insertarse bien en el contexto y no logran ser funcionales para los usuarios. Entonces, lo que procuramos nosotros con, digamos, aplicar el enfoque de diseño participativo, bueno, hay diferentes nombres: diseño participativo, diseño centrado en el humano o codiseño, que tal vez cada uno tiene un marco conceptual un poco diferente, pero el denominador es que todos procuran integrar lo más que se puede los usuarios y actores claves en todo el proceso de la creación de una solución. Suponiendo que de tal forma sea más sostenible, se puede insertar en un contexto institucional, político, de toma de decisión. Entonces, ese proceso de diseño participativo se divide en varias fases, se caracteriza por diferentes componentes. Un componente muy, muy importante es el entender el contexto. Como ya mencioné, no solamente basta en mejorar la información en sí, sino también garantizar que la información y el sistema de información realmente considera el contexto. El segundo componente muy importante es el uso de técnicas de prototipeo, es decir, el desarrollo de prototipos junto con actores claves y usuarios para entender cómo se podría caracterizar una solución, tal vez hacer pequeñas pruebas ya con el prototipo, etcétera, para entender cómo se podría comportar, etcétera. Otro componente muy importante es el de realizar pilotos de las tecnologías bajo condiciones los más reales posibles, porque muchas veces fallas o problemas en un sistema o en una solución digital solo se dejan visibilizar en un uso día a día. Entonces es muy importante eso y luego que la implementación se basa en, digamos, en eso, y de preferencia se desarrolla algún tipo de modelo de negocio, puede ser, digamos, lucrativo o no lucrativo. También cabe mencionar que eso no es un proceso lineal, digamos, empezamos con entender el contexto y terminamos con la implementación, sino es bastante iterativo. Es decir, que empezamos a desarrollar un prototipo y nos damos cuenta que, no realmente hemos considerado este punto o este, y hay que regresar a estudiar un poco el contexto. En el piloto surgen unos problemas grandes que luego hay que solucionar otra vez. Entonces, es decir, no es un proceso muy lineal y es un proceso que no procura presentar la solución de antemano, sino realmente se desarrolla la solución desde el inicio. Para dar un ejemplo, un estudio de caso, nosotros aplicamos esta metodología de diseño participativo para el desarrollo de un sistema de monitoreo y alerta temprana de hambre estacional en Guatemala. Fue un proceso de 4 años, son en conjunto con actores públicos, el gobierno y un consorcio de otras organizaciones. Pasamos, digamos, ese proceso que hubo una problemática que para muchos tomadores de decisión en el momento de usar información para, por ejemplo, priorizar comunidades en función de su afectación por la sequía, por inseguridad alimentaria, etcétera, que dicen que la información
no cumple con sus necesidades, es como a muy grosso modo, bueno, viene tal vez de carácter pluralístico, no saben cómo contextualizarlo, en fin, que necesita, ahí estaba como que la necesidad de realmente tener un sistema que provee información local para tomar esta decisión a nivel local. Entonces, en conjunto con la CESAN, la entidad en Guatemala encargada de seguridad alimentaria y nutricional, hicimos el proceso de entender realmente el contexto, realizamos talleres participativos, investigamos redes de actores, procesos de toma de decisión, el contexto legal, etc. Y en conjunto con actores claves desarrollamos diferentes prototipos de sistemas de información. Que eso fue también un proceso iterativo, digamos, llegamos a una propuesta, pero luego hubo discusión, se les presentó a otros, ellos mencionaron otros puntos. Entonces fue un proceso bastante participativo e iterativo, hasta que llegó ya a una versión que se estaba piloteando bajo ciertas condiciones en campo, y luego el gobierno de Guatemala en este año decidió implementar adoptar y implementar el sistema para uso en todos los municipios del país. Es un sistema bastante simple que, bueno, colecta un set de indicadores con informantes claves en comunidades seleccionadas en cada municipio del país, así proviendo información, digamos, regular, más o menos representativa y correcta a los tomadores de decisiones a nivel municipal para, por ejemplo, apoyar en la priorización, en la atención en comunidades, pero también para poder detectar de forma más temprana posible momentos cuando la situación de seguridad alimentaria empieza a deteriorar. Entonces ahí el proceso participativo era muy importante para realmente garantizar que este sistema se puede insertar bien en el contexto institucional. Entonces ahora estamos en la fase de implementación, pero sin embargo después de unos meses puede surgir que hay que hacer adaptaciones para mejorar el sistema.